Aquí está la máquina, es Core i3 de décima generación. El problema es que a pesar de ser tan moderna, solo trae 4 GB de RAM de DDR4. Y las trae integrada la placa. Pero trae una ranura disponible para poner otra. Así que el cliente me pidió que le agregue más RAM y vamos a ponerle 4 más. Para abrirla, le vamos a girar acá y vamos a quitar estos tornillos. Todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tornillos. Los tornillos este, este y este son tornillos más largos. Y los demás son pequeños, excepto este que es un poquito mediano. O sea que hay tornillos de 3 medidas. Yo ya le quité los tornillos para no perder mucho tiempo. Es sencillo, solo es desatornillar. Ok, vamos a proceder a abrirla. Ajá, ya se me pegó mucho la cosa. Para facilitar pues la tarea, yo pues decidí mejor haberle quitado ya los tornillos desde antes, ¿verdad? Para no pasar por este bochorno de ponerme a abrir. Pero ya casi. Muy bien, aquí está. Muy fácil, mire, está sencillo el sistema. Aquí está. Almacenamiento, batería, memoria RAM, puerto Wi-Fi, por acá. Listo, Bluetooth. Bueno, al mismo tiempo, Wi-Fi y Bluetooth. Bien, así que la RAM la vamos a colocar aquí. Como ven, el agujero viene sin nada. Trae una RAM ya integrada, 4, y vamos a ponerle entonces la otra de otros 4 para que tenga 8 GB de RAM. Ahora vamos a proceder a cerrar la máquina. Ok, vamos a ver. Vamos a cerrarla bien ahí, acomodar bien los tornillos en un momento. Aquí está. Pero antes de acomodar los tornillos, quiero encenderla. Porque si la RAM que le acabo de poner no es compatible, eso significa, o está mal puesta, significa que no va a encender, no va a dar ninguna imagen, como ven. Ya presioné el botón de encendido y no da imagen. Vamos a presionar otra vez. O presioné mal. O la memoria pues no es compatible porque no da imagen. ¿Está? No hay imagen. Así es que vamos a proceder a última vez. Voy a presionar por última vez. Vamos a ver, no tiene ni un indicador que. Ah, está. Un indicador que está intentando entrar. Un pequeño indicador, pero no está. Ah, sí, sí entró entonces. Sí. Significa que sí aceptó la RAM. Pero esperemos que entre todo el sistema. Tiene que decir 8 GB de RAM, porque tenía 4, más 4 que le estoy poniendo, tiene que ser 8 ahora. Ya por los dos módulos que tiene, el integrado de 4 y los otros 4. Vamos a ver. Se tardó un poquito en entrar, seguramente es porque estaba pues la BIOS ahí reconociendo, reconfigurando pues la RAM extra, ¿verdad? Y ahora tiene más RAM. Vamos a ver. Bueno, está tardando un poco en entrar, pues seguramente está configurando. También la acabo de conectar a internet, entonces estaba actualizando cosas de internet diferentes como video, todos los el mousepad, diferentes cosas. Mousepad no funcionaba hasta ahora que terminaron de actualizarse los drivers. Un poquito lento, vi que le costó entrar la barra. Eso es porque aún no está bien configurado todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar al equipo entonces. Aquí tenemos 256 de almacenamiento. Y vamos a ver a dónde es que se mira. Ven, esas pantallas, esos pantallazos. Es porque está reconfigurando el sistema todavía. Bueno, aquí no es entonces donde se mira la RAM. Creo que ahora en Windows 11 es por este lado, porque tiene Windows 11 instalado. Creo que es en las propiedades de aquí. Vamos a ver si es aquí. Vamos a verificar si sí, es aquí entonces. Y sí, aquí están los 8 GB de RAM y el procesador Core i3 de décima generación. Así que esta es la manera, amigos, de ponerle más RAM al ordenador. Voy a proceder ahorita a poner los tornillos. Vamos a cerrarla. ¿Verdad? Vamos a cerrarla. Esta máquina ya como tiene unidad SSD, cuando tiene unidad SSD o M2, no es tan necesario, tan urgente usar el apagado de espacio del inicio y todo, porque como con el disco mecánico, pues que es más delicadito el disco mecánico. Este disco pues un poco soporta un poco más. Muy bien, entonces. Es todo, gracias, espero les sirva, procedo a poner los tornillos y a cerrar el ordenador.